Hola, amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal de drones baratos caseros. Aquí comienza una prueba de vuelo con el JJRC, la versión X9P. Así que ya está sincronizado. Voy a hacer lo que es la calibración de compás aquí rápidamente antes de realizar un vuelo. Calibración del giroscopio, ok. Y luego hacer la calibración del compás, ya que este es el primer vuelo que hago con este dron en exteriores. Calibración del compás, calibrate. Y me dice que lo tenga sostenido horizontalmente y que lo gire. Y luego me va a pedir de que lo ponga hacia arriba y lo gire. Listo. Calibración exitosa. Le doy aquí close, done. Y ya puedo comenzar el vuelo. Muy importante tener la cantidad suficiente de GPS para poder salir a volar y utilizar el retorno a casa. Así que tengo 10 GPS en estos momentos. Y las condiciones de vuelo no son las apropiadas. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Tengo bastante viento, aunque aquí no se está moviendo mucho la bandera. Pero si ven al fondo, esos palos sí se están moviendo bastante, así que cuando yo arranque a volar y eleve el dron, pues las condiciones van a cambiar. Así que la idea es mirar a ver qué tan lejos lo puedo llevar. Por eso cambié de punto de vuelo, para tener como un lugar a una elevación distinta donde siempre vuelo. Así que activo motores. Motores activados. Batería al 100%. 13 GPS y despego. Listo, ya está el dron en el aire y comienza a pelear con el viento. Vamos a elevarlo un poquito más, vamos a comenzar a llevarlo cada vez más alto. Se me olvidó traer como la cámara que me pongo en la cabeza, me traje la cámara que me pongo en el pecho, así que tendré que utilizar como con una mano volar y con otra comenzar a llevarlo hacia adelante. Pero lo que me interesa es ver qué tan lejos lo puedo llevar teniendo realimentación FPV. Así que voy a tratar de acomodar la cámara lo más hacia arriba que pueda. Listo. No sé si está quedando el drone enfocado ahí. Y comenzar a mandarlo hacia adelante. Así que en pantalla puedo ver altura 3 metros y distancia. Vamos a comenzar a ganar distancia y velocidad. Y obviamente es muy importante poner a grabar la cámara, o si no, no vamos a hacer nada. Fotografía. Y voy a regresar el dron. Ya que veo que no sale la opción de video. Muy seguramente de pronto ingresé por la aplicación del dron equivocado. Así que voy a aterrizarlo. Yo creo que de pronto ingresé por el dron equivocado. Por eso no sale la opción de video. Así que aterrizando. Listo. No sé por qué no sale la opción de video. Ah, ahorita sí ya salió la opción de video. Así que nuevamente, armo motores, camarita, apunta hacia el droncito. Vamos a probar aquí un poquito lo que es la cámara, poderla mover un poco mejor. Armo motores, despego, listo, ya estoy en el aire y el dron está peleando con esta cantidad de viento, que está pero bien fuerte. El día de hoy no es el ideal para yo volar, pero eso va a ayudar a poner el dron bajo prueba. Así que voy a ganar un poco más de altura y mirar a ver si lo puedo llevar al menos a unos 300 metros. Así que con las antenas apuntando hacia donde voy a llevar el dron, voy a llevarlo en línea recta y simultáneamente mirar el video para asegurarme de que tengo video realimentado en tiempo real. Así que vamos al frente con él, vamos al frente y corrigiendo la altura. Listo, ya estoy. Voy a llegar al lugar donde generalmente siempre vuelo. Y estoy a 126 metros, 130 metros, 140 metros. Y voy bien. Así que a 170 metros sigo teniendo realimentación en tiempo real. Tengo feedback. Y veo el dron en línea de vista. Muy importante. Siguiendo las regulaciones prácticamente internacionales, hay que seguir el dron en línea de vista. 280 metros,
y voy viendo, tengo alimentación en tiempo real, tengo el dron a línea de vista, 300 metros, dron en línea de vista, voy a ganar un poquito de altura, tenemos un poquito de altura, 350, 360 metros y video, ganemos un poco más de altura, voy volando prácticamente en FPV, pero tengo el dron a la vista. Voy a detenerme ahí, porque exactamente en 420 metros prácticamente no lo veo. Vamos a bajar un poquito el gimbal, listo, vamos a subir un poquito el gimbal, listo, ya más o menos tengo una idea de dónde estoy. Voy a ganar un poquito más de altura, bajar un poquito el gimbal a 421 metros. Es un punto muy pequeño, así que voy a iniciar el retorno a casa. Retorno a casa activado. Y rezar de que el dron no vaya a quedar atrapado en el palo grande que está al frente de mí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer cachitos. Droncito, retorna a mí, por favor. Retorna a mí. Sin ningún problema. Ahí viene. Ahí viene el droncito. Ahí viene, Dios mío bendito. Esto no lo hagan ustedes. Esto no lo hagan ustedes porque el dron prácticamente pasó, yo creo que cerca a esos palos grandes. Prácticamente pasó muy cerca a esos palos grandes, pero ahí viene. Viene, ya lo tengo en línea de vista, que es lo importante. El viento le está jugando, pero muy fuerte en contra. Tiene un viento en contra impresionante. De hecho, la bandera, que ustedes te, no sé si alcanzan aquí la bandera le está haciendo viento en contra y también lo trata como llevar hacia un lado. Pero ahí viene de regreso. Viene por fin de regreso. Este es un dron que me ha hecho sudar, ya que generalmente nunca pierdo un dron de línea de vista y a los 420 metros prácticamente no lo veía. Pero aquí está de regreso. Bueno, el Mavic Mini lo mandé a 1000 metros, pero no se puede comparar un Mavic Mini con un JJRC, ya que son dos marcas con confiabilidad muy, muy distintos. Y aquí ha regresado el bebé, ha regresado el bebé. Voy a detener la grabación aquí en este punto. Detengo la grabación, retorno el control, listo, retorné el control. Y el droncito ha llegado a más de 400 metros sin ningún problema, sin ningún problema. Así que vamos a comenzar rápidamente a mirar sus otras opciones, sus otros modos de vuelo. Comenzando por la función de track. Así que lo bajo un poquito la cámara para que me esté observando. Arranco el video y miremos la opción de tracking a ver cómo funciona. Modo tracking activado. Y lo va a comenzar a 5 metros de altura, así que vamos a irnos a ver hacia el frente, a ver si me persigue o no. Yo no lo estoy viendo, no lo estoy observando, pero lo estoy escuchando y puedo ver, pueden ver que yo no estoy controlando ni moviendo el dron. Puedo ver que efectivamente me está siguiendo. Estoy siguiendo mi instinto de que sé que los tengo detrás de mí. Sé que lo tengo detrás de mí. Sé que lo tengo detrás de mí. Vamos a mirar a ver dónde está. Y efectivamente, aquí está al frente el pequeño volador. Así que el modo de sigue me funciona muy bien. Vamos a devolvernos hacia donde tenía la bandera. Pero ya cuando vuelo de regreso, cuando camino de regreso, ya como que me salgo del foco. Así que si queremos estar como enfocados o estar en foco, creo que es más fácil que esto suceda cuando vamos caminando con el dron detrás de nosotros. Así que modo sígueme funciona muy bien. Le puedo poner más o menos del 1 al 10 comparándolo con el DJI Mavic Mini, por ahí un 8, porque no es un active track sino que es un seguimiento del celular y ahí estoy perfectamente enfocado. Así que me salgo del modo tracking y me regreso al modo posición. Presiono nuevamente sobre tracking para poder salir del modo. Ahora vamos a ensayar el modo circular. Para que el modo circular funcione, el dron lo debemos de poner encima de nosotros. Así que allá arriba está el dron. En este caso no lo voy a poner encima de mí, sino ustedes no van a ver lo que voy a hacer. Así que ingreso al modo circular orbital.
y pueden ver allá arriba cómo el dron comienza a girar en su entorno sobre su eje. Y para que el modo circular realmente funcione, lo que tenemos nosotros que hacer es empujarlo hacia atrás un poco, y de esa manera nosotros le damos como el radio sobre el cual él va a hacer como la órbita. Así que comienza a hacer una órbita desde el lugar donde nosotros comenzamos la función. Así que si nosotros queremos que esto realmente funcione, lo que tenemos que hacer es, en este caso, detener la órbita. Detengo la órbita y pongo el dron exactamente sobre mí. Así que el dron lo pongo exactamente encima de mí. Y muy importante, asegurarnos de que no haya nada alrededor de nosotros contra lo cual el dron se pueda estrellar. No hay nada encima de nosotros. Ahorita sí, activo nuevamente el modo órbita. Y él comienza nuevamente a hacer un vuelo circular encima de mí. Le está rotando sobre su eje. Así que me hago exactamente debajo de él. Y estando exactamente debajo de él, le aumento el radio. Le aumento el radio, no mucho, porque si le aumento mucho el radio, se va a terminar estrellando sobre algo. Y me aseguro de que la cámara esté mirándome a mí. Así que voy a detener aquí el video y activarlo nuevamente para ver qué tal trabaja. Listo. Simplemente nosotros podemos ajustar altura, ajustar de pronto radio, si vemos que el radio está de pronto muy pequeño. Y la órbita la hace muy, muy bien. Para hacer un dron con un precio como tal, muchísimo inferior a lo que es un Mavic Mini, y el Spark, yo creo que es ideal para aquellos que quieren de pronto comenzar en este hobby a un precio muy, muy, muy bajo. El dron le funciona muy bien el modo orbital, el retorno a casa también funciona. Vamos a confiar de que el dron haga lo que tiene que hacer. Ahí me tiene en el video y pueden ver la bandera cómo se está moviendo de fuerte. La bandera se está moviendo todavía muy, muy fuerte, así que puede pelear muy bien contra el viento. Así que trabaja genial, genial, genial. Vamos a detener el modo orbital. Listo, detengo el modo orbital. Detengo el video. Y ahí quedó detrás de mí. Así que voy a probar nuevamente las funciones más importantes que mucha gente quedará o será una razón por la cual comprar este dron. Es el modo sígueme. Así que vamos a iniciar nuevamente el modo sígueme. Ponemos el dron mirándonos hacia nosotros. Listo. Enfocándonos a nosotros, ingreso a la opción de track nuevamente y miren la bandera nuevamente. Miren esa bandera cómo se está moviendo de fuerte. Miren la bandera. Tengo mucho viento. Así que arranco el video nuevamente, ajusto el ángulo de la cámara y me muevo. Miren las palancas que no las estoy moviendo. Y ahí en pantalla ustedes pueden ver el video de que efectivamente me está siguiendo. Aquí el truco con este modo tracking es estar muy seguros de que no hayan cuerdas eléctricas cercanas. Hacia el lugar donde estoy caminando, no voy a avanzar más allá, ya que sé, estoy muy seguro de que, bueno, ya realmente estoy viendo las cuerdas eléctricas. Vamos a ver si yo puedo mover el dron hacia un lado. No, el dron no responde hacia un lado, responde únicamente a cambios de altura. Estoy acercando a las líneas eléctricas. Estoy acercando a las líneas eléctricas, pero el dron sigue estando lejano a las líneas eléctricas. Vamos a enfocar un poquito. Listo. Decirle que se eleve, ya que me preocupan las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas las tengo aquí exactamente. Están las líneas eléctricas. ¡Ay, ay, 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 ay! Me asusté porque me pareció que el dron se iba a ir hacia las líneas eléctricas. Así que voy a detener aquí el video y sacarlo del modo orbital, porque esas líneas eléctricas están muy, 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 muy cercanas. Así que vamos a regresar el dron. Regresar el dron. Ve y regresa a casa solito. Ay, ay, ay. Ay, no, le ingresé a modo orbital. Qué bruto. Deténgase a modo orbital. Listo, ahorita sí. Vamos a regresar a casa. Llevémoslo. Llevémoslo, llevémoslo caminando. Llevémoslo caminando, ya que no lo quiero estrellar contra esas líneas eléctricas. No vuelen contra las líneas eléctricas cercanas, porque eso va básicamente a
hacer que el compás se enloquezca. Si el compás se enloquece, básicamente ustedes podrán perder su dron, ya que él se podría ir contra las líneas eléctricas y perder, básicamente estrellarse, quedar loquito. Así que vamos a aterrizarlo y dejar este video hasta aquí. Si les gustó el video, recuerden darle manito arriba, y para aquellos que van en Colombia, quieran asesoría de esos drones o saber dónde comprarlos, este en particular lo estaré vendiendo, ya que no me puedo quedar con todos los drones que yo pruebo. Hasta la próxima. Like, like, like. Luces rojas, va a aterrizar. Ay, espera que llegue, hombre. No sea tan acelerado. Hasta la próxima. Like, like, like. Y muchas gracias.